Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que desde que se supo que la cantante barranquillera anunciaba su separación con el entonces futbolista Gerard Piqué a mediados de junio del 2022, la prensa internacional está al pendiente de cada paso que dan. Por su parte, Piqué anunció a los cuatro vientos su relación con Clara Chía Martí, mientras que Shakira ha canalizado su ira y frustración por haber perdido al padre de sus hijos por medio de la música. La colombiana en días pasados habló acerca de su separación y cómo la música la ha ayudado a canalizar y exteriorizar todo lo que llevaba dentro. Ahora es el turno para Gerard Piqué, que por primera vez habla de su separación con la cantante barranquillera y de sus hijos en común, Milán y Sasha. El exjugador del Barcelona ha concedido una entrevista al programa El Mont de Rack, en la que ha hablado de muchos asuntos, entre ellos el caso Negreira o la marcha del conjunto azulgrana de su innovador formato con la Kings League. Pero el exjugador catalán también se ha referido a su turbulencia separación con Shakira. A Piqué le incomodó la cuestión del periodista sobre ella y sobre la canción, pero decidió responder con firmeza acerca de este tormentoso asunto. No se esperaba que el exfutbolista del Barça hablara de su vida privada, pero ante la pregunta del presentador sobre si había escuchado la famosa canción de Shakira, Piqué ha respondido y ha lanzado un dardo a su ex. No quiero hablar del tema, no creo que toque. Las personas tenemos una responsabilidad, los que somos padres, de intentar proteger a sus hijos. A partir de ahí, cada uno toma las decisiones que cree oportunas. Lo único que quiero es que mis hijos estén bien. Esto cada final se la dio cuando le preguntaron sobre la presencia de uno de sus hijos, Milán, en uno de los programas de la Kings League. Yo con mis hijos siempre he tenido una relación muy cercana y quiero que participen, si ellos quieren, en lo que ellos quieran. Nada me hace más feliz que hacer feliz a mis hijos. Parece que tienen más años de los que tienen. Cada uno toma las decisiones que cree las mejores. Yo hago las cosas de una manera, intento hacerlo de la mejor forma, añade Piqué al respecto. Sobre su nueva vida fuera del equipo azulgrana, Piqué asegura de no añorar ser futbolista profesional. No lo echo de menos, estoy muy bien. Supongo que es porque estuve muchos años y cuando lo dejas te das cuenta de la vida que te has perdido. Los fines de semana, por ejemplo, veo el Barça cuando puedo, pero no lo echo de menos, afirmó. Thank you.